Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han acudido para manifestarse. Esto para exigir, para pedir la liberación de sus compañeros detenidos el día jueves, tras todos estos hechos que ocurrieron en la colonia Universidades, donde un hombre de la tercera edad falleció. Es por ello que los elementos se encuentran en este sitio. Cabe recordar que la tarde del jueves pasado se solicitó por parte de una persona el apoyo de policías, debido a que Un sujeto en motocicleta la había asaltado, una mujer embarazada. Esa fue la información inicial. Al lugar llegaron los elementos, ubicaron la unidad, persiguen a este sujeto, quien llega a un domicilio, salen sus familiares para impedir esta detención, y ese mismo día se da el fallecimiento de este varón de 72 años, identificado como Sergio. De acuerdo con los reportes que estaban dando los familiares, así como vecinos, se había dicho que los policías habían atropellado a esta persona. Otra versión decía que lo habían golpeado y que esa había sido la causa del fallecimiento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana esa misma noche difundió un comunicado donde descartaba que los elementos hubieran agredido a este hombre. Sin embargo, desde ese momento, compañeros de los oficiales reportaron que habían sido asegurados. Posteriormente se difunde el día de anoche, la noche de este sábado, se difundió un video también por policías municipales, donde pues se confirma que esta persona intenta impedir la detención de su nieto. Y pues después de la trifulca se desvanece. Se observan las imágenes cómo esta persona se lleva la mano al pecho y posteriormente se desvanece, y la causa de muerte habría sido un paro cardíaco por todos estos acontecimientos. En este momento los policías se encuentran en la fiscalía para exigir la liberación de dos de sus compañeros. Afirman que se encuentran detenidos y piden la liberación, ya que aseguran en ningún momento agredieron a esta persona de la tercera edad. Ellos no causaron la muerte y es por ello que exigen la liberación de estos dos elementos. No se ha precisado el nombre de estas personas, pero es de estas personas detenidas, pero es el motivo de esta manifestación y movilización de elementos de la policía municipal. Podemos observar a integrantes del grupo Roca de la policía. Hay elementos con pancartas. En unos minutos más va a comenzar como tal la manifestación. Sin embargo, pues la circulación ya ha sido cerrada sobre la incorporación del Boulevard 5 de Mayo hacia la 31 Oriente. Han colocado ya motocicletas para cerrar el paso vehicular. Los vehículos, como observamos en imágenes, tienen que retornar para tomar otro camino. Para los amigos que circulan sobre este punto, les informamos que está cerrada la circulación sobre el Boulevard 5 de Mayo con sentido hacia la 43 Oriente, justo en la incorporación para la 31 Oriente, en la entrada de la Fiscalía General del Estado, por esta manifestación que van a realizar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Repetimos, tras la detención de dos agentes, todavía no se ha informado cuál es el estatus legal de estos dos elementos. Se había reportado que incluso ya habían
sido trasladados a el centro de justicia. De momento ninguna autoridad ha informado sobre esta situación. Los policías aseguran que permanecen detenidos y es por ello que se están manifestando la mañana de este domingo aquí en la Fiscalía General del Estado. Son decenas de policías los que han acudido en apoyo de estos dos uniformados. Repetimos que participaron en la detención de un presunto ladrón, esto el día jueves en la colonia Universidades, al sur de la ciudad de Puebla. Se registra una trifulca donde intervienen familiares de este sujeto para impedir la detención. Y es ahí donde un adulto mayor de 72 años, identificado como Sergio, abuelo de este sujeto que terminó siendo detenido, fallece en el lugar por un paro cardíaco. Familiares habían reportado que este hombre de la tercera edad había sido golpeado por los policías. Fueron las primeras versiones que comenzaron a surgir, otras más indicaban que lo habían atropellado, pero vecinos y familiares aseguraban que la causa, que el hombre había fallecido por culpa de los elementos al ser agredido. Como pudieron observar también anoche en las redes sociales de Página Negra, se difunde un video donde se observa que este adulto mayor sí participa en esta trifulca para impedir la detención de su nieto, al igual que la abuela de esta persona. Y posteriormente se observa cómo se desvanece este varón y finalmente pues se confirma su fallecimiento, pero en las imágenes no se observa alguna agresión hacia él. Sí cae un par de veces al piso derivado de estas acciones para impedir la detención de su familiar. Los policías argumentan que no hubo ninguna agresión, que no hay motivo para detener a estos dos agentes que únicamente estaban realizando su trabajo. Y así es como se está dando esta manifestación, exigiendo la libertad de dos uniformados. En este momento van a colocar algunas pancartas. En algunas de ellas se lee ratas no, justicia sí. Parte del grupo de los policías que están manifestando en estos momentos en la fiscalía. Repetimos, se encuentra cerrada la circulación en la incorporación del Boulevard 5 de Mayo a la 31 con sentido hacia el sur. Y abuso de autoridad.
es parte de la manifestación que se está realizando en estos momentos afuera de la fiscalía. Sabe que los agentes detenidos esa misma noche del jueves, puestos a disposición del juez de control por homicidio, el homicidio de esta persona. Se han difundido material que aparentemente acredita que no realizaron alguna agresión contra este hombre. También se había informado que el cuerpo no presentaba lesiones. Por ello, los policías exigen la liberación de estas dos personas. Será en las próximas horas cuando se defina su situación legal. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que nos encontramos en el Boulevard 5 de Mayo, la 31 Oriente, afuera de la Fiscalía General del Estado, donde un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se manifiesta, exige la liberación de dos policías que fueron detenidos el jueves pasado. Esto tras el deceso de un hombre de la tercera edad que intentó impedir la detención de su sobrino señalado por robo. En estos momentos, los policías exigen la liberación de estos dos elementos. De acuerdo con los primeros reportes de ese hecho, se sabe que la tarde del jueves una mujer solicitó el apoyo de las autoridades informando que un sujeto en motocicleta le había asaltado. Elementos de la policía municipal ubican esta unidad, dan seguimiento y este sujeto llega hasta su domicilio, donde salen unos familiares. Los policías intentan detenerlo, se da una trifulca, intervienen los familiares de este sujeto, incluido Sergio, de 72 años, para impedir la detención de esta persona. Posteriormente, por el altercado, se confirma el fallecimiento de este hombre. De acuerdo con los reportes iniciales dados por familiares y vecinos, aseguraban que el oficial había sido golpeado. Una versión decía que había sido atropellado. En los dos casos responsabilizaban a los agentes por este fallecimiento. La misma Secretaría de Seguridad Ciudadana difunde un comunicado donde niega que los elementos hayan golpeado o hayan agredido a este varón. Y el día de ayer policías difundieron un video donde se observa cómo ocurrieron los hechos, el momento de la detención, el momento en que esta persona se desvanece y posteriormente pierde la vida. Es por ello que esta mañana los agentes de la policía municipal, alrededor de 50 elementos, se encuentran aquí afuera de la fiscalía exigiendo la liberación de estos dos oficiales, quienes fueron puestos ya a disposición de un juez de control que en próximas horas definirá su situación legal. Justicia, 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 justicia.
¡Justicia! ¡Justicia! Es la información que hay hasta el momento sobre esta manifestación. Nos mantendremos al pendiente para tratar de obtener información sobre la situación jurídica de estos dos oficiales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.